Las noticias, protagonistas y tendencias del momento, con César Miguel Rondón, en Conexión, la voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son en este momento las nueve en punto de la mañana de este miércoles 13 de marzo del año 2024. Y en este momento. Usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Usted también nos puede sintonizar, escuchar mejor dicho, en su teléfono celular si usted descarga la aplicación Actualidad Media Group. Y esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com Además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, Carlos Cuevas en Pensilvania, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, que se perdió algunos programas por eh, el cambio de horario, pero igual nos manda un beso, cosa que le agradecemos. Luis Castillo nos saluda desde Berna, en Suiza. María Isabel Vargas en Tennessee, Palmersville. Saela Bon en Orlando. Eh, Juana Cuña maneja su camión hoy en Alabama. Jesús Grajirén en Caricuao. David Madrid en Montreal. Eh, Gerardo Cerrado dice: estamos regados por todo el mundo. Bueno, imagínate. Magali Hernández está en Dublín. Leonardo Linares en Buenos Aires. Gabriela López Sánchez en Barcelona, España. Alfredo y Marianela en Toronto. Eh, tengo aquí a los anfitriones, así se identifica, desde Barcelona. Edgar Bravo en Madrid, Ani Galvis, Mimoniani en Bogotá, Daniel La Orden, en Caracas, nuestra querida Cheri Ramos. Eh, deseándonos un feliz día igual para ti. Gracias a todos por reportar la sintonía de en conexión. En conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días Floralicia. Muy buenos días César y a todos aquellos que se conectan a este señor amigo de Alabama. Dios mío, cómo está conociendo el terreno de sí, Estados Unidos. Está Casi todo. que le pido la cola. Es, en una Aquí se dice aventón. Aventón, ¿verdad? Aquí sí. no se dice cola. No. No, no se, puede pedir, no se aquí. puede pedir eso. No se puede pedir eso, Muy bien. Eh, Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarte, César Miguel Rondón. Hoy, miércoles 13 de marzo, es el día de San Rodrigo de Córdoba. Felicitaciones a todos los Rodrigos. Santa Cristina de Persia. Felicitaciones a las Cristinas. San Nicéforo. No conozco ningún Nicéforo, pero igual lo felicito. Tampoco conozco a San Asovino y San Eldrado el mucho menos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que hoy tenemos a la luna creciendo en Tauro. La luna de Tauro es la luna de la llenura, la prosperidad, la abundancia. Si la luna de Aries era buena para iniciar una dieta para adelgazar, la de Tauro es buena para iniciar una dieta pero para engordar, porque es la luna de la llenura, de la abundancia, de la riqueza, de la prosperidad. Dice acá de la luna en, en Tauro, buena para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas, de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios, excelente para darle forma a ideas y proyectos, y por ejemplo buena para sembrar, abonar y podar las plantas, buena para cortarse el cabello, para que crezca después sano. Y abundante. Buena para abrir una cuenta bancaria y para invertir dinero. Luna creciente en Tauro, Sol en Piscis este miércoles 13 de marzo del año 2024. Hoy es el Día Nacional del Alcalde en Colombia. En Venezuela es el Día de la Industria Nacional. Industria, pues, que quedado prácticamente en el piso luego de un cuarto de siglo de chavismo cómo será nuestro programa en el día de hoy pues lo vamos a iniciar aquí en Miami con el profesor del departamento de política y relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Florida Eduardo Gamarra con él vamos a analizar lo que queda de después del Super Martes de ayer ya Oficialmente Biden y Trump son los candidatos y han hablado con mucha fortaleza ambos en contra del otro. En, ah, eh, vamos a conversar con Víctor Amaya, en un sitio que no podemos precisar por razones de seguridad, el periodista venezolano, editor de tal cual, qué candidatos aparecerán en el tarjetón de las elecciones presidenciales en Venezuela el próximo 28 de julio qué partidos de oposición están en ese tarjetón, qué tarjetas pueden manejar. Eh, en Madrid vamos a conversar con Antonio Rodríguez Guerra. Rodríguez Guerra es el jefe de redacción de The, Operati The Object Objective. Eh, allí publicaron una noticia interesante, firmada por el propio Antonio. El 3 de marzo del 2023, Nicolás Maduro introdujo en España 79 bultos a través de un avión de Plus Ultra, según eh, fuentes aeroportuarias. Publican las fotos incluso de las maletas y las cajas. Esta sería la segunda parte de lo que ellos llaman el Delcy Gate, cuando Delcy Rodríguez viajó a, a España en el 2020 y no pudo salir del aeropuerto porque no podía entrar en el espacio Schengen. Después vamos a ir a Puerto Príncipe para conversar con Wu Jerry Maturán. El escenario en Haití es cada día peor. Eh, ha renunciado el primer ministro Ariel Henry, pero la situación está muy, muy lejos de calmarse. En Washington vamos a conversar con el analista Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, a propósito del informe... De la comunidad de inteligencia de Estados Unidos presentado en el Congreso, donde eh, se ocupan de Venezuela y dicen, pues, que Nicolás Maduro no saldrá del poder, ya que hará fraude en las próximas elecciones. Y vamos a conversar eh, con el artista cubano-español Jesús Hernández Güero, eh, quien va a presentar una exposición en Arts Connection Foundation: eh, Lecturas difíciles. Es el título que le ha dado. Y nuestro foro para el día de hoy, la empatía y la compasión. ¿Por qué ser amable con los demás puede ser bueno para tu salud y tu organismo? Es un descubrimiento muy, muy interesante. Esto lo vamos a abordar con dos psicólogas clínicas. No, una psicóloga clínica, Fabiana Ortega Domínguez, en Ciudad de México, y aquí en Miami con Anastasia Gómez, quien es coach sistémico y ontológico. Ese será nuestro programa del día de hoy, miércoles 13 de marzo. El 13 de marzo de 1325, en el siglo XIV, se funda CuauMixTitlán, capital de los mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas. Luego fue renombrada México Tenochtitlán por Acamapichtli en 1376 y desapareció el 13 de agosto de 1521 tras la conquista de Hernán Cortés. Luego en, la, en el México colonial se le llamó México y así ha quedado, pues, hasta hoy, una de las ciudades más grandes y populosas del mundo, Ciudad de México. Los mexicanos dicen que cuando llegó Cortés, Madrid era una villa y ya... Tenochtitlan tenía un millón de habitantes. El 13 de marzo de 1900, en Francia, una ley limita a 11 horas la jornada laboral de hombres y mujeres. Si la limita a 11 horas, ¿cuántas horas trabajaban entonces? Más de la mitad del día trabajando. En 1925, en Tennessee, una ley prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución de Charles Darwin por contradecir el dogma judío cristiano de la creación, Darwin niega que hayan existido o su teoría niega el, por ejemplo, Adán y Eva. El 13 de marzo de 1957 en La Habana ocurre el ataque al Palacio Presidencial por los estudiantes del Directorio Revolucionario con el objetivo de matar al dictador Fulgencio Batista. La policía mata a José Antonio Echeverría en una emboscada frente a la Universidad de La Habana. Hoy está cumpliendo años nuestra muy querida y admirada Erika de la Vega. No, no debo decir su edad. Floralicia me dice que ni de broma. A menos que Erika lo autorice. Eh, hoy, bueno, este sí voy a decir su edad. No digo más nada. Johan Santana cumple hoy 45 años. Y eh, hace 11 años, el 13 de marzo del 2013, en el Vaticano, el cónclave de ese año eligió como Papa a Monseñor Jorge Mario Cardenal Bergoglio, procedente de Argentina, quien adoptó el nombre de Francisco. Y el 13 de marzo del 2020, hace ya cuatro años, Donald Trump. Siendo presidente, declaró emergencia nacional por el COVID-19. Yendo al mundo de la música, el 13 de marzo de 1845, en Leipzig, se estrena el concierto para violín de Félix Mendelssohn. Cuando se estrenó en el 1845, el violinista fue Ferdinand David. Pero aquí la solista es la virtuosa Hilary Hahn. Hoy estaría cumpliendo años ese gran compositor margariteño José Enrique Sarabia, el gran Chelique Sarabia. Ansiedad en la versión de Rosa Virginia Chacín. Hasta que llegó Caballo Viejo de Simón Díaz. Ese fue el tema venezolano más popular en el mundo. Gracias a la versión que él mismo hizo Nat King Cole. Sharikes Arabia, uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX en la música popular venezolana. Y hoy cumple 64 años Adam Clayton, el bajista de YouTube. Son las 9 y 13 minutos de la mañana hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, siempre queremos darle la información de que usted cuando tenga un accidente tiene que pensar en la abogada Hani Martínez Ward, y eso soy yo. ¿Y por qué? por qué tiene que pensar? Exactamente, ¿por qué tiene que pensar en ti y no en nadie más? Bueno, número uno, somos especializados en accidentes. Cuando, a lo mejor esto no significa mucho para usted, pero para la compañía de seguros sí significa mucho. Cuando usted dice, yo soy, yo no tengo abogado, o mi abogado es Hani Martínez Ward, ellos enseguida sacan el número de abogado ahí en su lista y cuando entran en la firma pueden ver los casos ganados, los casos perdidos, la las ofertas que aceptaron las ofertas de juicios que no fueron hasta el final. Y basado en eso, usted, su caso va a ser afectado. Va a ser afectado positivo o negativamente. Puede ser afectado positivamente en que, por ejemplo, eh, el seguro le pueda ofrecer más dinero para no irse a juicio con nuestros abogados litigantes o puede ser afectado negativamente con otros abogados porque dicen, este abogado no va al juicio, este abogado yeah. acepta la primera o la segunda oferta. Y ahí es donde usted se mete en problema. Así que por eso le recomendamos una firma como nosotros, con más de 150 empleados solamente haciendo una cosa, representando a las víctimas de accidentes. Por eso usted debe llamar esa Hani Martínez Ward. No llame a nadie más. Y el teléfono de Hani que usted debe guardar desde ya en la memoria de su celular es muy fácil de recordar. 855 Dolor 55. 855 Dolor 55. Que equivale a 855 365 6755. Hanny Martínez world tu abogada de accidentes. 150 empleados. El día en que ustedes celebran aniversario de la empresa o la Navidad. Caramba, eso es una fiesta inmensa. Es una em empresa muy muy grande, un escritorio muy grande, Jani. Y todos los días hay un cumpleaños. <laughs> qué bien, qué bien. Y celebran todos juntos como debe ser. Sí, se va a poner gordito si viene a trabajar aquí, porque todo el mundo que empieza aquí aumenta unas libras. El punto es que usted tiene un grupo que aquí es un equipo, no va a ser una sola persona. Eh, un solo abogado el día entero y eso es por eso es que los casos van muy rápido porque el abogado junto el equipo que tiene van a ser los encargados de estar juntos trabajando en el caso empujando por diferentes partes a la misma vez para que si su caso se demora un año y uh -huh. medio dos años en otras firmas de abogados aquí se puede demorar seis a ocho meses uh -huh. por ello porque son dedicados y hay mucho personal 855-Dolor55 855-Dolor55 -55, que equivale a 855-365-6755 Ese es el teléfono que usted tiene que guardar ya en su celular, en la memoria de su celular. El teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muchas gracias por invitarme a trabajar en tu escritorio, pero ya estoy gordito. <laughs> Hanny, muchísimas gracias por atendernos. ¿Algo más? Eso es todo, muchísimas gracias. Hanny Martínez Ward, tu abogada de accidentes, 855-Dolor55. El editorial con César Miguel Rondón. Nos enfrentamos a una realidad aleccionadora. La libertad y la democracia están en riesgo aquí en casa. Como no lo habían estado desde la guerra civil, Donald Trump está llevando a cabo una campaña de odio, venganza y represalias que amenazan los valores que nos representan como nación. Donald Trump busca enterrar la verdad sobre el 6 de enero, prometiendo perdonar a los insurreccionistas que pusieron un puñal en la garganta de la democracia estadounidense. Trump Está apostando por el colapso de la economía, impulsando recortes de impuestos para los más ricos y planea prohibir el aborto en todo el país. Los votantes ahora tienen que tomar una decisión sobre el futuro de este país. Vamos a dar un paso al frente para defender nuestra democracia o dejar que otros la derriben. Restauraremos el derecho de las mujeres a elegir y proteger nuestras libertades o dejaremos que los extremistas nos las arrebaten. Todo lo que he leído son palabras textuales de Joe Biden, ahora que ya formalmente es el candidato oficial del Partido Demócrata con relación a Donald Trump, quien ya es oficialmente el candidato presidencial del Partido Republicano. El panorama que presenta Biden es un futuro distópico para Estados Unidos en el caso de ganar Trump. Trump por su parte dice algo parecido, pero me interesa es hacer hincapié en esa posibilidad distópica. La distopía es lo contrario de la utopía. La utopía es lo ideal, ¿verdad? La utopía es el mundo al cual deberíamos procurar. La distopía es entonces exactamente lo contrario. Mientras Biden dibuja un porvenir distópico en una eventual victoria de eh, Donald Trump, en la actualidad tenemos ya escenarios distópicos en nuestro continente. La situación en Haití, por ejemplo, es de una anarquía total. El primer ministro Ariel Henry ni siquiera pudo llegar a Haití de regreso, ni siquiera pudo, tuvo que renunciar desde Puerto Rico. Y en Haití ya hay una guerra desatada entre bandas. Las gentes no pueden salir de sus casas. Ese es un escenario distópico. Si cruzamos el océano y vamos a Nigeria, allí también tenemos... Eh, un escenario distópico, disturbios violentos y saqueos se extienden en partes de Nigeria mientras millones de personas luchan por conseguir suficiente comida, están amenazados por la hambruna, como amenazados por la hambruna están también en eh, Haití. Pero si hablamos de escenarios distópicos, Nada nos puede llevar a algo más temible y cruel que la amenaza de Vladimir Putin. Leo esta noticia. El presidente ruso Vladimir Putin volvió a plantear el espectro de que Moscú utilice armas nucleares, atribuyendo a Occidente la responsabilidad de evitar advertencias, eh, eh, evitar amenazar la soberanía de Rusia. La naturaleza pública y la cadencia de estas advertencias rompen con la extrema precaución ejercida por los predecesores de Putin, según la agencia Reuters. Aunque Washington ha insistido en que no ve ningún cambio en la postura nuclear de Moscú, The New York Times informó que en octubre del 2022, la Casa Blanca temía que el Kremlin pudiera usar armas nucleares en Ucrania, y la CIA dijo que que la probabilidad de su uso podría haber aumentado por encima del 50%. Esa posibilidad por encima del 50% la contempló la CIA en el año 2022. Dos años después seguramente ese porcentaje se ha agravado. Dicen, Putin ha roto con la extrema precaución que han manejado todos los líderes rusos incluidos los líderes soviéticos y los que vinieron después del de fin de la Unión Soviética ¿por qué Putin está ins tan insistente en el evento nuclear? ¿Se atreverá realmente? Si hablamos de distopías, esa sería la peor de todas, porque sería la final. Son las nueve y veintitrés minutos de la mañana. Una pequeña pausa. Y ya regresamos con las del 2024. Esto es en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9 y 27 minutos vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump obtuvieron los votos para asegurar las nominaciones de sus respectivos partidos para las elecciones de este año. Ambos utilizaron sus discursos para centrarse en el otro. Biden dijo que la amenaza que plantea Trump es mayor que nunca, mientras que Trump prometió ponerse a trabajar para vencer a Joe Biden. Es la primera revancha presidencial desde Eisenhower versus Stevenson en 1956, y una victoria de Trump lo convertiría en el segundo presidente después de Grover Cleveland en el año 1884 en cumplir dos mandatos no consecutivos. Faltan 237 días para las elecciones. Los líderes haitianos se reunieron para discutir la formación de un gobierno de transición tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Henry, que no fue elegido porque asumió el poder después del asesinato del líder del país, fue presionado para que renunciara por pandillas que ahora dominan en gran medida el país. El descenso de Haití a la anarquía ha paralizado la economía aumentando el riesgo de una hambre generalizada. Según la Agencia Alimentaria de Naciones Unidas, al menos un millón de personas están al borde de la hambruna en Haití, que importa el 50% de sus alimentos. Mientras tanto, un plan para desplegar mil agentes de policía kenianos para pacificar el país fue suspendido hasta que se formara un nuevo gobierno, un proceso que algunos creen que podría prolongarse durante semanas. Disturbios violentos y saqueos se extienden en partes de Nigeria mientras millones de personas luchan por conseguir suficiente comida en medio de los crecientes precios. En respuesta el gobierno ha desplegado tropas para proteger los almacenes de alimentos, algunos de los cuales han quedado vaciados de cereales. La inflación se ha disparado desde que el presidente Bola Tinubu eliminó un subsidio al combustible del que dependía el país. La inseguridad en el norte de Nigeria, incluidos los secuestros de cientos de personas en las últimas semanas, también han perjudicado a la economía y han provocado que los precios se disparen. El Partido Republicano es ahora efectivamente el partido de Donald Trump. Se ha rehecho de una manera que se hace eco del plan de Trump para el 2025, de expulsar del gobierno a los moderados y a los funcionarios públicos no partidistas, llenar las oficinas federales con personas leales y ampliar los poderes presidenciales. El nuevo equipo de Donald Trump en la cima del Comité Nacional Republicano, liderado por el nuevo presidente del partido, Michael Watley, y la nuera de Trump, Lara Trump, despidió el pasado lunes a 60 empleados. El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta un importante revés en los planes de su gobierno para reformar el estado de bienestar cuando una mayoría de legisladores en un comité del Senado dice que votarán para archivar su proyecto de ley de atención médica. Si la reforma fracasa, supondría una grave derrota para el intento de Petro de transformar el modelo económico de la nación otorgando al sector público un mayor papel en la provisión de salud y pensiones. Joe Biden prometió un compromiso férreo con los aliados de Estados Unidos en la OTAN en el día de ayer mientras recibía al presidente polaco Andrzej Duda y al primer ministro Donald Tusk en la Casa Blanca. Durante la reunión que marcó el vigésimo quinto aniversario de la incorporación de Polonia a la OTAN. Biden trató de asegurar a los miembros de la alianza militar que Estados Unidos no abandonaría sus obligaciones internacionales. La reunión mostró un desafío no sólo contra el presidente ruso Vladimir Putin, sino también, al menos implícitamente, contra Donald Trump, quien ha dicho que alentaría a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN que no gastan lo suficiente en sus ejércitos. Mientras, el primer ministro polaco Donald Tusk dijo que viajará a Berlín el próximo viernes para discutir la ayuda a Ucrania con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz, luego de las conversaciones con Biden en la Casa Blanca en el día de ayer. Vladimir Putin volvió a plantear el espectro de que Moscú utilice armas nucleares atribuyendo a Occidente la responsabilidad de evitar uh, amenazas a la soberanía de Rusia. La naturaleza pública y la cadencia de estas advertencias rompen con lo que habíamos comentado en nuestro editorial sobre la extrema precaución ejercida por los presidentes anteriores en Rusia. Ucrania desató una nueva ola de ataques con drones contra Rusia, incluso contra la refinería de petróleo más grande de Rosneft el presidente Vladimir Putin afirmó eran parte de intentos para perturbar las elecciones presidenciales de esta semana. Putin dijo hoy en una entrevista con los medios estatales que Rusia exigiría garantías de seguridad para considerar conversaciones para poner fin a la guerra y reiteró que las realidades sobre el terreno deberían ser la base de cualquier negociación. El cohete Kairos de la startup japonesa Space One explotó en llamas pocos segundos después de despegar un gran revés en los esfuerzos por unirse a un mercado en auge para los lanzamientos espaciales comerciales. Se envió una orden de autodestrucción a la nave poco después del lanzamiento y las imágenes en vivo mostraron una columna de humo rodeado los restos en llamas. Kairos, que en griego antiguo significa el momento adecuado, llevaba un satélite del gobierno japonés el representante ken bok republicano por colorado incrementó el número de los republicanos que se han declarado en retirada este año bok el conservador de la era del tea party anunció que dimitiría a principios de eh, marzo y dijo a los periodistas que este lugar se sigue yendo cuesta abajo refiriéndose a la Cámara de Representantes. El anuncio sorprendió al presidente Mike Johnson, quien pronto se enfrentará a una mayoría aún más estrecha, de 218 contra 213, que solo puede perder dos miembros en votos. Es posible que el Partido Republicano de la Cámara no obtenga refuerzos hasta las elecciones especiales del 21 de mayo para reemplazar al expresidente Kevin McCarthy. Poco más de una semana para que se inicie el periodo de postulaciones de candidaturas presidenciales en Venezuela. Ante el Consejo Nacional Electoral, fijado para entre el 21 y el 25 de marzo, crece la tensión y proliferan las versiones sobre cuál será la plata, la decisión que finalmente tome la aspirante Amira Flores, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática. Dirigentes de partidos políticos que hacen vida en la plataforma Advirtieron al medio efecto Cocuyo que la estrategia no la anunciarán desde ya para no poner en alerta al poder político, pero aseguran que la unidad se sigue construyendo, que hay conversaciones entre los factores políticos y que cualquier decisión que se tome pasa por la candidata electa en primarias. Y bien, vamos ahora con nuestra primera entrevista del día, aquí en la ciudad de Miami, con el profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamar. Eduardo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Un placer estar con ustedes, César Miguel, buenos días. Ya Joe Biden es oficialmente el candidato demócrata, ya Donald Trump es oficialmente el candidato republicano. Biden, refiriéndose a Donald Trump, plantea, decíamos en el editorial, un panorama casi distópico. Y Trump, eh, al hablar de Biden, pues hace lo propio. A ver, ¿qué nos viene ahora en este país, Eduardo? Bueno, nos viene algo que no, no estamos acostumbrados a una campaña eh, presidencial tan larga, ¿no? Sí, sí, uno podría decir que la campaña... Eh, nunca terminó. si sí, Donald Trump está, está en campaña por lo menos desde el 6 de enero del, del año eh, 20, sí. ¿no? 21, perdón. Eh, pero es la primera vez que eh, el candidato no sale de una convención, sino que se, se, se identifican a ambos candidatos muy temprano. Y esto hace entonces que sea una campaña muy larga, va a ser una, una campaña muy reñida. Y va a ser una campaña eh, extraordinariamente sucia, para, para ponerlo en términos muy coloquiales, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido, creo que de, de ambos lados vendrán ataques eh, bastante duros. Probablemente el presidente, el expresidente Trump será el que eh, guardará menos, eh, menos eh, cordura, digamos, y, y, eh, y será mucho más duro en los ataques pero creo que de ambos lados va a haber una campaña extraordinariamente sucia. Más Con, eh, con todos los instrumentos que hoy existen, eh, inteligencia artificial, la, yo tiene que ver quiénes son los asesores a estos... Eh, y en el caso del presidente Trump, tiene unos asesores extraordinarios, digamos, eh, eh, bueno, para ponerlo, no, no son, no, no están acostumbrados a eh, eh, reserva o por lo menos algo de educación en los ataques. El discurso radio, cargado de amenazas de Donald Trump, ¿le da rédito? Hablamos no ya dentro de sus seguidores en el, el país nacional le da rédito. Eh, César Miguel interesante del, de todo el proceso de primaria eh, más o menos candidatos a irse a los extremos, no los mm. candidatos, a las primarias. De cada partido y los activistas más extremos. Ahora, eso no necesariamente funciona en la elección nacional, sobre todo al voto, y tienen de alguna manera que tratar de convencer a que están descontentos. Y hoy en día, eh, yo creo que si algo de los resultados. Terna republicana y lo vimos anoche sí. eh, sacó eh, cerca de en una y veinte 20... una está buscando una te iba a comentar lo de nicky haley porque llamó la atención eh, si se ya que la señora se retiró. Visto entonces desde la. ¿Qué puede.? ¿De qué manera puede moverse la opinión del pueblo electoralmente hablando? Sí, es difícil medirlo, etcétera, que uno... con estadística y ver probabilidades, ¿no? Pero la verdad es que calculamos en base a, a la peor pregunta que se hacen. En si las elecciones fueran es una una de lo más certera. Eh, ahora bien, no que sobre todo eh, algunas eh, importantes. En ambos partidos hay un descontento con el candidato. Es sí. decir, eh, fíjate, eh, César Miguel, nosotros hicimos una encuesta en FIU hace, hace no mucho tiempo, donde preguntamos a votantes hispanos eh, si Joe Biden y eh, Donald Trump deberían ser candidatos. Y la mayoría ¿no? nos dijo que no. Es decir,. Eh, en ambos partidos son, son, eh, son impo es impopular la decisión de tener un candidato, sobre todo un candidato eh, mayor. Eh, eso nos dice algo y nos, nos plantea otras opciones, por ejemplo. Hay en este momento por lo menos tres candidatos de terceros partidos uh -huh. que podrían tener un impacto dependiendo en qué estado logran entrar en la, en la, en la boleta. ¿no? hay quizás eh, eh, está inclusive esta, esta fórmula, que aún no ha anunciado un candidato, que es, que es la de no labels, ¿no? Sí. Eh, está el Partido Verde, está, eh, por supuesto, Kennedy, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuántos votos podrían sacar ellos? Particularmente en estados claves, donde la diferencia será, mm. básicamente, en, estar en los márgenes. Yeah. Entonces, cualquier pérdida de votos puede afectar a cualquiera de los de una forma negativa. Interesante, muy interesante lo que planteas. de hoy. contrario, un placer como siempre, César. Gamarra es pro. Unidos, vamos a la. Nos ocupamos entonces de las elecciones en Venezuela. En conexión, en conexión por Éxitos 107. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9 y 45 minutos. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en los Estados Unidos. Llama al 305 579 9218. 305 579 9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Bien. Vamos ahora a ocuparnos de las elecciones en Venezuela. Entre el 21 y el 25 de este mes se inscriben los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué va a pasar en la oposición con la señora María Corina Machado que, según nos recordó el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo, pues no está habilitada para aspirar a ningún cargo de elección popular? En cualquier caso, ella o los aspirantes tienen que inscribirse y optar por alguna de las tarjetas de los partidos que reconoce a estas alturas el CNE. ¿Quiénes son cuáles son esos partidos? ¿Cuáles son esas tarjetas y qué puede pasar en definitiva con María Corina Machado? Esto se lo preguntamos al editor, al director de Tal Cual, el periodista Víctor Amaya. Víctor, muy buenos días. Muchas gracias. Por atendernos víctor se nos perdió víctor está con, como congelado en la pantalla. aquí está víctor, buenos días eh, no lo tenemos, no tenemos a víctor sí creo que tenemos que hacer una llamada telefónica si tiene problemas con la ima con el la imagen mientras lo resuelva. Está tratando de resolver el, el tema, el audio, el problema con sí. el audio que tiene. Este y en este momento lo que no ven nuestros oyentes es que en este momento todo el equipo se pone en emergencia. Laura está llamando sí. por teléfono, tratando de conectarse con él para asegurarnos uh -huh. que tenga la señal eh, lo mejor posible. Sobre todo porque en Venezuela hay problemas de señal y eh, y también hay temas que tienen que ver con la cantidad de cosas que se tienen abiertas en la computadora, si en el teléfono que se está utilizando también se está utilizando el WhatsApp, todo eso afecta el impacto que tiene en la banda ancha de Internet, eh, la comunicación que se establece con los invitados. Eh, bueno, no solamente en Venezuela, en otros países también este, ocurre esto. Leo, mientras logramos el contacto... Ya lo tenemos. Ah, ya está Víctor con nosotros. Muy, muy buenos días, Víctor. No se oye, no, no, no tenemos sonido de Víctor. Si, si tienes audífonos, desconéctalo, Víctor, por favor. Bien, mientras se hace el contacto con Víctor, eh, leo que dirigentes no, 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 de los sí, partidos. Vamos Dirig a tener que hacerlo sí, así, sí. A ver, ahora sí estás con nosotros, Víctor. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, César. Disculpa el problema técnico. No te preocupes. Víctor, eh, ¿cuál es la situación en este momento? Eh, faltan pocos días para la, la fecha tope para inscribir candidatos, si se inscriben a qué tarjetas podrían aspirar a vida cuenta que en Venezuela se vota con un tarjetón y sí. cuál es la situación de la señora Machado bueno vamos por, por parte, comencemos por el bueno. tema de los partidos políticos, eh, como saben los partidos políticos eh, bueno, no está claro cuáles pueden postular, todo el mundo asumiría que son los mismos que estaban habilitados en el año 2021 cuando las últimas elecciones regionales eh, pero en el cronograma electoral que anunció el Consejo Nacional Electoral se incluyó allí una revisión de los partidos de la situación de los partidos entonces sí. están en incertidumbre de si eso implica eh, quitar partidos que estaban habilitados por ejemplo el partido MUT o la tarjeta de la manito eh, incorporar otros que no existían hasta ahora, como el partido PAN o cualquier otro de los que se ha ido inventando eh, Luis Ratti en el camino, o el partido Arepa de Daniel Ceballos, por ejemplo, o ambas cosas, quitar unos y poner otros. Eso no tenemos certeza. Sin duda, en el sistema electoral venezolano las postulaciones no son personales, las postulaciones son a través de una organización política, eh, aunque después la candidatura efectivamente está en manos... De la persona. El partido no le puede sacar la alfombra, me refiero a un candidato. Sí. Eh, entonces, tenemos ese primer escenario: saber qué partidos van a poder postular. Esas postulaciones las hace una persona específica que tiene una clave de acceso al sistema del CNE cuando llegue el momento de inscribir. Para inscribir, María Corina Machado en este momento no puede inscribir, tiene un código 8 as asociado a su cédula de identidad, código 8 es una inhabilitación uh -huh. eh, política y una, una, una inhabilitación administrativa, es decir, sí. ella no puede ejercer derechos políticos activa, eh, pasivamente, no, no, puede, no puede ser votada, nadie puede votar por ella, pero uh -huh. ella puede votar, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con otros eh, dirigentes políticos como Leopoldo López, que no puede votar uh -huh. ni, ni, ni votar por él, por supuesto. Eh, y luego está la, eh, la situación de lo que pasará con otros candidatos. Por ejemplo, el candidato Ratti es uno de ellos. Ratti había dicho que tenía un control sobre el 20 de Venezuela, dejó de hablar de eso. En el acuerdo de la Asamblea Nacional, esta que, que encabeza Jorge Rodríguez, eh, firmó unas personas a nombre de un partido PAN, Partido de Acción Nacional, que es uno que Ratti ha usado eh, siglas, bueno, medio robándose las siglas del PAN de México, pero en uh -huh. todo caso con un reconocimiento institucional allí. No se sabe, por ejemplo, si, el, si el, el, el presentador de televisión Seir Contreras va a avanzar en su intención de inscribirse y a través de qué plataforma lo haría, igual que el caso de Daniel Ceballos, que todavía no tenemos certeza de que el partido Arepa, que se inventó, eh, que fundó, eh, está formalmente... Ante, ante el CNE. Esas son cosas que el CNE todavía tiene que responder en las próximas semanas y ciertamente se acerca a los días de postulación. Los días de postulación son entre el 21 y el 25, sí. así que estamos a menos de una, estamos a una semana de que comience esa ventana. Muy bien. ¿Y qué pasa con la señora Machado, que es la candidata que eligió una mayoría abrumadora de la oposición en las primarias del 22 de octubre pasado? Bueno, la candidata María Corina Machado en este momento no puede inscribirse. Las personas que tienen a su cargo la postulación por partidos políticos, me refiero a quien, a quien tenga la clave por el partido MUT, por el partido Nuevo Tiempo, por el partido Convergencia, por el partido Movimiento por Venezuela, eh, que esos son básicamente los cuatro que tienen habilidad eh, o, o están habilitados hasta ahora para postular en una elección nacional. Eh, bueno, de esos todos han dicho que eh, de entrada apoyan a María Corina, a su candidata, pero si hay una prohibición para inscribirse, pueden optar por uno, eh, tener una discusión de aquí hasta allá, a ver si hay una decisión de qué van a hacer, si hay un sustituto o no, etcétera. Sí. Eh, dos, inscribir una candidatura, lo que llamamos una candidatura tapa, que es postula un nombre, cualquier persona eh, con la intención de después de ser sustituido. Recordemos que el sistema electoral habitualmente permite sustitución de candidaturas hasta cierta cantidad de días eh, con efecto en el tarjetón, es decir, que cambie también sí, ese nombre sería, y foto ese sería el voto. Ese sería un segundo escenario, ¿verdad, Víctor? Ese sería un segundo escenario. Uh -huh. eh, y un tercer escenario sería incluso inscribir a otra persona pensando en una posterior sustitución, como 10 días antes de la elección, donde ya no tiene efecto en el tarjetón, no se vería el nombre del candidato final en el tarjetón, pero... Eh, esto aspirando a que la, no importa tú votas por la tarjeta recordemos que el formato sí. eso tampoco lo sabemos cómo va a ser este año el formato del 2021 fue que mm, aparecían eran las tarjetas de los partidos políticos por ejemplo para elección de gobernador no aparecían fotografías de los candidatos aparecía la tarjeta y el nombre entonces una una elección por tarjetas eh, pudiera mm, bajarle el efecto o el impacto que tendría que en el tarjetón no aparezca un, un nombre específico, sino que la gente vote por los símbolos de un partido. Ya, interesante. Veremos entonces cuál de esos tres escenarios se puede dar. Víctor, muchas sí. gracias por estos minutos en la mañana. Muchas llegando. gracias a ustedes, César, Feliz día. Feliz día. Víctor Amaya, director de Tal cual. He leído en The Objective en España una noticia interesante firmada por Antonio Rodríguez Guerra, el jefe de redacción. De este diario. El 3 de marzo de 2023. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro introdujo en España 79 bultos a través de un avión de Plus Ultra, según reveló The y fuentes aeroportarios, confirman dos fotografías obtenidas en exclusiva por el periódico. Esto es lo que se podría llamar un Delcy Gate 2 Al utilizarse eh, la misma operativa que en el vuelo privado del 20 de enero de 2020, en el que viajaba la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que acabó con el desembarco de 40 maletas, que se sabe un año después. ¿Qué llevan esas maletas? Vamos a Madrid y allí está precisamente Antonio Rodríguez Guerra. Antonio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Antonio, eh, ¿qué es, ¿por qué el gobierno de Venezuela envía maletas y cajas? Eh, la costumbre suele ser que lo, un gobierno, por ejemplo, para nutrir, surtir su, su embajada, sus oficinas consulares, utiliza containers, ¿verdad? ¿Por qué maletas? ¿Qué llevan esas maletas? <laughs> Esa es la gran pregunta que aquí en España nos hacemos desde hace cuatro años, cuando se produjo el Delsi Gate. Uh -huh. La novedad ahora es que hemos publicado unas imágenes, unas fotografías de hace un año en una operativa muy similar, con 50 maletas idénticas, todas embaladas de la misma forma y 29 cajas que no sabemos lo que contiene en su interior. Lo que sí nos dicen en el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en España, en fuentes diplomáticas, es que es una práctica totalmente extraña, inhabitual. Eh, no se suele utilizar la valija diplomática para este tipo de, de traslados de, de tal cantidad de, de maletas y sobre todo... Eh, son distintas, pero son una cantidad muy significativa, eh, 50 nada más y nada menos. A ver, eh, no, no entran como valija diplomática, pero igual no son requisadas por la aduana en, en barajas, digamos, ¿verdad? No, no, entran como valija diplomática. Así entran eh... como valija diplomática. El gobierno venezolano les eh, coloca esa etiqueta y así lo comunican las autoridades españolas. Eh, pero claro, eh, no es normal hacer este tipo de envíos por valija diplomática. ¿Qué ocurrió con las 40 maletas que iban en el avión de Delcy Rodríguez cuando fue visitada por el entonces ministro Ábalos allí en el aeropuerto? ¿Qué se sabe de esas maletas? No sabemos el destino final. Lo único que se sabe es que descendieron del avión privado en el que viajaba la vicepresidenta de Venezuela y fueron introducidas esas eh, maletas en, en un vehículo de la Embajada Venezolana en Madrid. Uh -huh. La misma situación que se ha producido hace un año y que por primera vez nosotros hemos conseguido tener dos imágenes de tanto la salida de caracas del aeropuerto de maiquetía como la llegada al aeropuerto de madrileño de, de barajas. Uh -huh. todo eso va dentro luego de un vehículo que la embajada venezolana eh, fleta y envía al aeropuerto pero no sabemos ni lo que hay dentro ni las autoridades policiales españolas han podido eh, pasar el escáner saber que hay dentro, uh -huh. ni, ni tampoco se conoce el destino final del contenido que hay en esas maletas. Antonio, en el caso de Delcy Rodríguez, ella viajó en un avión privado. En el caso reciente, eh, estamos hablando de un avión comercial de esta línea aérea, que ya pasó por un escándalo previamente cuando recibió ayuda especial por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Bueno, aquí hay varias conjeturas. Eh, efectivamente, este envío de 50 maletas y 29 cajas del año pasado se realizó por vuelo regular de Plus Ultra. Esta es una compañía, eh, se puede decir, hispano-venezolana, que fue ayudada, rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez en, hace unos años, en plena pandemia del coronavirus. Sí. Eh, lo interesante es por qué Venezuela utiliza este, esta aerolínea. Lo que nos indican fuentes diplomáticas es que al enviar est esta cantidad de maletas y cajas en vuelo regular, si la compañía eh, está alineada contigo o por lo menos tiene un trato preferencial por parte del gobierno venezolano, una vez que llegan a su destino, es decir, en Madrid, va a tener el cuidado esta compañía de que no se rompa la cadena de custodia o uh -huh. no haya terceras personas que puedan eh, tener acceso o intentar ver lo que hay en, en esas maletas. De ahí, uh -huh. según nos explican eh, fuentes diplomáticas españolas, el hecho de que el gobierno de Maduro elija esta compañía, porque tiene la seguridad de que no le va a pasar nada a, esa, a ese cargamento, a esas maletas ya. y esas cajas. Sin lugar a dudas, algo extraordinariamente sospechoso, Antonio. Esto no es nada habitual, eh, que un país envíe a otro por valija diplomática esta cantidad de, de maletas y de cajas. Ya. Esto no suele pasar eh, en... En, entre países normales. Uh -huh. Normalmente se, se utilizan una saca, un contenedor, o normalmente eh, entre embajadas se, se suele enviar eh, pues en un maletín, eh, con una persona eh, o en la bodega del avión, totalmente yeah. controlado, pero no esta forma tan llamativa de sí. 50 maletas iguales, todas embaladas de la misma forma uh -huh. y bueno. Eh, sí, sin sí. saber el destino final de eso. No, no, no parece que, que lleven documentos de la Embajada Venezolana no. en, en Madrid, sino da la sensación de que esas 50 maletas al menos van a ser repartidas mm, quizá por otros países o a saber. Vaya usted a saber. Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias. Antonio Rodríguez Guerra es el jefe de redacción de The Objective, quien redactó precisamente esta nota. Diez y tres minutos, una pausa al regreso. Nuestro foro en el día de hoy, la empatía y la compasión. ¿Por qué ser amable con los demás puede ser bueno para tu salud y tu organismo? Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En conexión, leo lo siguiente: La amabilidad obviamente beneficia a quien la recibe, pero una nueva investigación demuestra que la amabilidad también puede ser sorprendentemente beneficiosa para quien la practica. Ser amable con regularidad puede aumentar la felicidad y reducir los síntomas de depresión y ansiedad. Y lo que es impresionante es que también parece tener un poderoso efecto en el sistema inmunitario al reducir la inflamación. Estudios demuestran que ser amable con los demás puede mejorar significativamente nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Bien, ese es el tema que vamos a abordar en nuestro foro de hoy. En Ciudad de México está la psicóloga clínica Fabiana Ortega Domínguez. Fabiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Y aquí en Miami nos acompaña Anastasia Gómez. Ella es coach sistémico y ontológico. Anastasia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, César, gracias. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué ser amable con los demás no solo beneficia a los demás, sino a nosotros mismos? ¿Cómo funciona esto? Le pregunto a Fabiana Ortega. Bueno, la empatía, que es como la habilidad para conectarse emocionalmente con el otro, es lo que puede accionar la compasión y por ende estos eventos de amabilidad. Cuando una persona se conecta emocionalmente con otros y por ende se involucra en actividades de ayuda con los demás, se genera en el cuerpo una serie de cambios hormonales que benefician y ayudan con el sistema nervioso a desinflamarlo, a bajar la presión sanguínea. En específico se habla de la hormona oxitocina. Uh -huh. Esta es la hormona del vínculo. Se, mucho se habla de esta hormona con el tema de la lactancia y las mujeres, pero todos generamos oxitocina con cualquier interacción humana. Con, socializando con personas, ayudando a otros, incluso teniendo sexo. Y con esta hormona, eh, esto contrarresta justo porque disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Uh -huh. En cuanto más nos vinculamos positivamente con otros, más estamos generando esta hormona del vínculo y más estamos ayudando a desinflamar todas las estructuras del cuerpo que se inflaman con el cortisol. Qué interesante esta explicación hormonal. ¿Y cómo ves tú esto? Le pregunto a Anastasia Gómez. Sí, desde el punto de vista emocional, eh, la conexión que hay, primero yo parto de un principio y yo creo que aquí estamos de acuerdo, que no podemos ser empáticos con otros si no soy, no soy amorosa conmigo misma, no soy compasiva conmigo misma. Uh -huh. Y habla, se habla de yo puedo dar de lo que yo tengo. Es cuando yo tengo mi vasija llena puedo darle a otros. Entonces tengo que ser primero compasiva conmigo misma para poder ser compasiva con otros. También está lo de las neuronas de espejos. Hay tantos estudios que ya han demostrado a nivel de la neurociencia que, sí. que nacemos con esas neuronas, pero hay que desarrollar también. Entonces está lo cognitivo y lo emocional. Y ahí es donde donde el ser humano se diferencia de otras especies. A ver, si yo planteo lo contrario, por ejemplo, Fabiana nos dice cómo eh, la oxitocina y otras hormonas se benefician cuando yo soy empático con los demás. ¿Y si no lo soy, qué ocurre hormonalmente en mi organismo, Fabiana? Bueno, es que justo, justo como decía Anastasia, eh, la empatía es una habilidad que se puede entrenar. Claro. Hay ciertos trastornos de la personalidad y ciertas condiciones neurológicas que tienen como característica la falta de empatía y cuando están estas personas o sea cuando está esto presente es no se puede entrenar. Pero en general la empatía es una habilidad con la que uno nace como dice ella y que se desarrolla como cualquier otra situación cognitiva. Ahora el problema por ejemplo de entrenar la empatía es que puede ser un tema para maximizarla pero también como para disminuirla. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que se abruman muy fácilmente al estar mucho en contacto con el sufrimiento ajeno. Por ejemplo, nosotros que estamos en el área de la salud uh -huh. y personas incluso que no tienen como tanto entrenamiento emocional, pero sí están en contacto con el sufrimiento, como camilleros, incluso la persona que le sirve la comida a la persona en el hospital. Esta gente está como muy susceptible de abrumarse y al abrumarse, eso también disminuye la capacidad de ser empático con el otro. Incluso uno puede llegar hasta agredir. Por eso hay es que estar muy pendiente y yeah. a uno automonitorearse y, y ver, bueno, qué está pasando en mí y qué mío le estoy trasladando también al otro que está sufriendo. ¿Por qué somos amables en algunos casos y antipáticos en otros? Quiero ir a lo siguiente. Esto se lo voy a plantear a Anastasia Gómez. Hay gente que es muy cordial de entrada, casi como que fuese su propia naturaleza. Y quizá con la misma, yo podría decir, hay gente que es antipática por naturaleza, gente que es pesada por naturaleza. ¿A qué obedece eso, Anastasia? Wow, yo creo que hay muchos factores, César. Uh -huh. eh, primero, tu personalidad, o sea, tú eres único fabiana es única yo soy única tu carácter eh, nos vamos moldeando en la medida que vamos creciendo que nos vamos, hacia, no, nos vamos haciendo adultos pero eh, yo, yo creo que pueden influir tantos factores esa, 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 esa resonancia que hay con otro ser a veces hay cosas que se sienten como decimos en el estómago, esas mariposas que, que tú dices sí. a ah, esta persona, algo me está diciendo que no, que no. Y hay como uno se forma como un límite, una barrera y por eso quizás no desarrollamos la suficiente empatía y compasión con el otro. Entonces aquí están también inmersos los límites y como decía Fabiana antes, es válido si somos personas altamente sensibles, personas paz, o los niños nas eh, sobre todo nosotros como adultos, poner límites si nos vemos abrumados y, y somos esas personas esponjas que nos cargamos con los problemas, con las circunstancias del otro. ¿Por qué me cargo con las circunstancias de otro? Yo debo tener algún entrenamiento para no ser esponja, le pregunto a Fabiana. Sí, bueno, por eso es que los psicólogos y los psiquiatras pasamos tantos años en formación, porque justamente es difícil conectarse emocionalmente con el otro sin involucrarse, porque para ayudar a alguien que se está ahogando, alguien tiene que estar en el bote, alguien tiene que estar con el salvavidas, porque si los dos estamos en el agua es difícil que podamos salvarnos el uno al otro. Entonces, eh, la empatía sin el desgaste emocional se entrena. Y bueno, eso es lo, justamente lo que nos dedicamos todos los días. Y con respecto a tu pregunta anterior del tema de la amabilidad y por qué unas personas pueden ser amables y otras no, pensaba en, por ejemplo, lo fácil que resulta hoy en día ser descortés e hiriente por redes sociales, ¿no? Y se, y se estipula que eso depende de que a través de un teclado tú no tienes la conexión emocional con el otro, uh -huh. es decir, tú no le estás viendo la cara al otro cuando lo insultas. Entonces eso te da como, como cancha para que tú digas lo que te da la gana. Hay como menos probabilidades, claro, en personas sanas mentalmente, que tú delante de otros le puedas decir las mismas cosas que le dices en línea. Ahora, el tema de la amabilidad o no amabilidad, como dice Anastasia, también son factores de personalidad, factores de estrés crónico, porque así como la oxitocina reduce el cortisol, niveles de cortisol altos también reducen la oxitocina. Una persona abrumada, una persona estresada, va a estar como poco propensa a involucrarse positivamente con los demás. A ver, eh, interesantísimo donde, a dónde ha llevado el tema, Fabián. Resulta que el, el antiguo Twitter, ahora X, es como una suerte de, de catarsis colectiva, donde la gente entra como para drenar. Y el drenaje suelta, viene como matizado por mucho odio, como por mucha rabia. Cualquier tema sencillo pasa a ser algo explosivo y, y es muy fácil insultar allí. ¿Qué está pasando en esos casos, Anastasia? Ay, yo aquí también tengo que meter el factor educación. <laughs> el suspiro, yo creo que el suspiro ya dijo mucho en tu respuesta. <laughs> sí, yo mucho. el factor educación también, o sea, es educación, es cómo venimos formados. Es como, como nos enseñaron desde casa y como nosotros en nuestra vida adulta también vamos eh, chupando, absorbiendo información mm. y, y tener esa capacidad de filtrar. Porque si, si, el otro, si, si nosotros, si yo soy la que recibo el insulto, también, como decía Fabiana, yo también me tengo que blindar mm. como personaje público que podemos ser, que estamos ahí expuestos. Ahora, el que está del otro lado se siente con la libertad de decir, porque no tiene un manejo emocional, no tiene, eh, no tiene educa partiendo de la educación, César, o sea, uh -huh. yo, yo hablo mucho de eso, eh, es, es tu condición humana también ser eh, compasivo y respeto al otro, a la opinión del otro. Entonces es educación, es respeto, uh -huh. y, y ese desborde que hay definitivamente en redes sociales... También tiene que ver con la otra parte de decir, bueno, hasta aquí. Yo estoy en la capacidad también de bloquear a quien yo quiera bloquear. Uh -huh. Pero eso habla de una madurez también. Ya, Floralicia me acota acá que se da una suerte de fusilamiento colectivo contra alguna persona, ¿verdad? ¿Por qué? Anastasia. Uh -huh. Vuelvo y repito: la gente se cree que tiene la libertad de decir lo que le parezca sin filtrar porque como decía Fabiana vuelvo y repito no hay una conexión emocional entonces me siento en la libertad porque estoy con mi que teclado voy más allá uso unas pongo un nombre creo una cuenta ficticia sí. y entonces como no sabe quién, quién está detrás me siento en la libertad de decir lo que me venga en gana y eso no es cobardía también, Anastasia. Yo creo que sí, César. <laughs> Muy bien. A aquí ver. pueden haber muchos, muchos, muchos conceptos, podemos meter aquí. Muy bien. A ver, Fabiana comentó que por el oficio hay una suerte de entrenamiento en el terapeuta, sea un psiquiatra, sea un psicólogo, para poder manejar los conflictos emocionales de sus pacientes y no verse contagiados al máximo, ¿verdad? Y Anastasia responde que la educación, la formación que se tiene desde el hogar, influye en la manera de relacionarse con los demás y en el comportamiento generalizado. Te pregunto, Fabiana, ¿hay manera de educar ya en estos universos? Globalizantes, eh, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Hay manera de educar para la amabilidad, para la cortesía? Sí, de hecho, hay una psiquiatra americana, Helen Reese, que les recomiendo que la busquen. Creo que es la persona más capacitada en este momento para hablar de empatía, se dedica a eso. Tiene libros, da clases en Harvard y actualmente ya tiene un programa de entrenamiento en empatía. Uh -huh. Ella eh, está trabajando primordialmente con personajes en el área de la salud, desde el camillero hasta el médico. Porque ella dice que se ha visto, por ejemplo, no solamente en mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo con lo emocional, pero también en el área de la salud física, por llamarlo así, se ha visto que el proceso de recuperación se recorta muchísimo cuando el paciente se siente escuchado, atendido, sin juicios y realmente contenido por todas las personas involucradas en su tratamiento. Y ella también ahorita está entrenando a, personales, eh, a personal de policías ¿no? y bomberiles, etcétera, etcétera. Entonces, sí. La, la fortuna es que en personas mentalmente sanas, pues como te digo, hay trastornos psicopáticos, trastornos narcisistas, personas dentro del espectro autista que como condición de su trastorno o de su condición no pueden generar empatía, pero, la, pero afortunadamente la prevalencia en la población es mínima de ese tipo mm. de personas. En general, nosotros tenemos eso como condición innata que se puede ir entrenando en la medida que uno interactúa con otros, como dice también Anastasia, con el tema de la educación en casa, y también... Por ejemplo, cosas tan sencillas como estar pendiente de tu postura, del contacto visual, no es lo mismo que tú me estés contando, César, un problema y yo esté con mi celular, o esté viendo el techo, o esté con los brazos cruzados, ¿no? Si yo tengo una actitud de, sabes, de mi cuerpo hacia ti, te estoy viendo a la cara, incluso el silencio es sumamente contenedor. O algunas frases, por ejemplo, si uno no sabe cómo ayudar a otros, incluso hay frases genéricas que pueden ser muy contenedoras, como Qué duro esto que estás viviendo, cómo te puedo ayudar, Este, de verdad has pasado por mucho. Incluso decirle esas cositas muy genéricas a la gente contienen bastante. Y la verdad es que ayudar es tan fácil y ayuda a la persona que recibe el acto, pero también a la persona que uno lo está haciendo. La, al final, la compasión no es del todo altruista, uno obtiene cosas de eso, te da un propósito. El propósito Ajá. le ha significado también a tu vida y amén de todo este berenjenal hormonal que ayuda a bajar la presión sanguínea y todo lo que ya explicamos. Oye, me resulta interesantísimo todo lo que han comentado. Lamentablemente el tiempo se nos ha venido en, encima. Una Ajá. última preguntita, Anastasia. Eh, si yo soy empático, yo puedo abrirme, ¿verdad? Ante las personas no tengo miedo. En fin, estoy bastante seguro de mí, no, no tengo problema. Si no soy empático es porque tengo miedo de los demás. No necesariamente, César, fíjate que lo describía Fabiana, pueden haber condiciones que te llevan a no, a no desarrollar la empatía, a no ser empático. Entonces, no necesariamente porque eres un, tienes una personalidad que eres muy, muy cerrada, porque yo, yo tengo el caso en casa. Uh -huh. Mi esposo es un, un, un hombre que tú lo ves y él es un tipo que se ve muy serio, pero puede ser muy empático cuando él quiere ser muy empático. Entonces eso, eso es un entrenamiento que 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 tú lo puedes eh, ejecutar llevar a cabo con disciplina eh, día a día día uh -huh. a día eso es, un, es, el, es como el, es como el músculo que lo estamos trabajando. Ajá. Eh, no quiero meterme en, en la vida conyugal tuya Anastasia pero tu esposo es el, el escoge entonces cuándo ser empático y cuándo no puede escogerlo ah. claro que sí puede escoger cuando ser más empático mm. cuando tener porque hay mucho más conexión sobre todo desde el punto de vista de trabajo puede mm. ser mucho más empático porque es un vendedor muy bien vamos a concluir con la opinión de Fabiana Ortega Domínguez te dejo la última palabra Fabiana bueno, que el Dalai Lama dice, si tú quieres hacer feliz al otro, ten compasión. Si tú quieres hacerte feliz a ti mismo, ten compasión. Hacer actos de amabilidad es algo muy fácil y no implica necesariamente algo heroico. Uno no tiene que ir a salvar a niños huérfanos en un incendio ¿no? todos los días. Uno simplemente viene una persona apurada. Le sostienes la puerta, porque tú no sabes si eso sostenerle la puerta le hace llegar más a tiempo a la entrevista de trabajo que le garantiza el empleo para su comida de todo el año, sí. por ejemplo. Es decir, hay micros actividades de amabilidad que no puede ser durante el día, que te van a traer a ti beneficio también y te van a hacer conectar con la gratitud. Y eso te hace ver en perspectiva incluso tus propios problemas. Fabiana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. A no, usted por la oportunidad. Muchas gracias. Anastasia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, César. Gracias, Fabiana. Fabi Fabiana Bien. Ortega Domínguez, psicóloga clínica en Ciudad de México y Anastasia Gómez, coach sistémico y ontológico aquí en Miami. Una pequeña pausa y al regreso vamos a Haití. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en conexión por éxitos 107.1 FM. Je Bien, vamos ahora a Haití. Y no para hablar en francés cosas precisamente gratas. Allí en Puerto Príncipe está el periodista Wu Jerry eh, Jerry, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Jerry. Buenos días, señor Raúl. Ah, ¿cómo está usted? Eh, ¿El nombre es Rodríguez Ur o.? No? no, no se preocupe por mi nombre. A <laughs> ver, Jerry, va, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la situación en este momento en Haití luego de la renuncia del primer ministro Ariel Henry? Después de la renuncia del primer ministro, hay que decir que es una renuncia parcial, hay una aparente calma en las calles, pero en Puerto Príncipe príncipe, la mayoría de las instituciones no funcionan, tanto los bancos, las escuelas como las instituciones públicas. Los ojos de todos están puestos en la transición para salir de la crisis. CARICOM apoya un consejo presidencial que debe estar compuesto por siete personas, que sean representantes de los partidos políticos, los grupos de presión y la sociedad civil. Además, Jimmy Cherisier, líder de la banda almada llamada Vive Ensemble en Creol que podemos traducir como vivir juntos en español. Él, él rechaza la propuesta resultante de la reunión de CARICOM, aboga porque la solución para los haitianos debe venir de los haitianos. Este señor es Barbecue, ¿verdad? Sí, Jimmy Cherissier, alias Barbecue. ¿Y qué pretende Barbecue, que sea él el nuevo presidente de Haití? Eh, no, eh, ah, eh, un, po un poquito eh, más antes de, de este Zoom, yo tenía una entr entrevista con, con él, yo uh -huh. estaba en la W Radio en Colombia, sí. yo estaba tra traduciendo por, por él. Eh, él Barbecue ha dicho que él no quiere la presidencia de Haití. El que él quiere es el cambio del país. El que le interese es la condición de vida de la, de la población haitiana. Sí, ¿qué tanto poder tiene Barbecue? Pregunto porque si él no está de acuerdo con el Consejo de Gobierno, ¿qué puede hacer? ¿Qué, qué puede hacer él? Sí. Pero eh, ¿barakuo amenazó el país de un gen genocidio y eh, de una guerra civil? Y en medio de este caos, ¿cuál es la situación de hambre? Porque las informaciones nos hablan de que hay regiones que ya pueden estar cerca de una hambruna. ¿Qué nos dice sí. Jerry? Hay hay, un, hay hay una escasez de alimentos, eh, escasez de agua también. ...y escasas de gas también... ...y eh, los precios aumentan... En, ...entre otros... Eh, Jerry, ¿Cuándo se conformaría ese Consejo de Gobierno? ¿Cuándo qué? Se conforma el Consejo de Gobierno... Eh, el conse eh, ...los partidos representantes... Sí tenían como 24 horas para mandar, eh, para enviar su, lo, los nombres de los representantes. Es decir, que hoy, hoy fue el límite. Ya. Y a esta fecha, a esta hora, a las 10 y tres horas del este, eh, ya se sabe quiénes son los representantes que van a conformar el gobierno. Eh, todavía hay, hay como cinco partidos que, que, que envié los nombres, pero faltan, faltan dos partidos porque piti de Salín, que podemos traducir por los hijos de de Salín, el padre de fundador del, del país, eh, el partido que, que se llama piti de Salín, y se quitó del proceso pero hay un hay un grupo de presión todavía que, que se llama acuerdo de montana todavía que no envié su nombre sí. eh, Jerry muchísimas gracias por eh, atendernos en el programa de hoy gracias señor Vous, Jerry es el periodista que nos atendió desde Puerto Príncipe. Imagínese usted la situación. Todo según todo queda en vilo según la voluntad de un criminal. El tal Barbecue. 10 y 34 minutos. Las noticias de este momento. En Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? César, el mortal virus de la gripe aviar H5N1 se ha propagado de forma más agresiva que nunca entre aves silvestres y mamíferos marinos desde que llegó a Sudamérica en el año 2022, lo que aumenta el riesgo de que se convierta en una amenaza mayor para los propios humanos, según entrevistas con ocho científicos. Una preocupación más inmediata es la evidencia de que la enfermedad, alguna vez confinada en gran medida eh, solamente a las especies de aves, parece estar propagándose entre mamíferos. Esta cepa de la gripe aviar ya ha matado a un puñado de delfines en Chile y Perú, a unas 50.000 focas y leones marinos a lo largo de las costas y al menos a medio millón de aves en toda la región. Para confirmar la transmisión de mamífero a mamífero, los científicos probablemente tendrían que probar las infecciones primero en animales vivos. La cepa de la gripe aviar ha aparecido en docenas de especies de aves, incluidas algunas especies migratorias y allí el riesgo de que puedan propagarse más allá de la región, dijeron los científicos a Reuters. La creciente preocupación ha llevado a los 35 países de la Organización Panamericana de la Salud a convocar a expertos y funcionarios regionales de salud a una reunión esta misma semana en Río de Janeiro. Uy, qué delicado eso. Muy eh. delicado. Sí. Gracias, Flor Alicia. Es, eh, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que reúne a la CIA, FBI y otra serie de agencias de inteligencia, presenta un informe, lo presentó ya eh, días atrás ante el Congreso, allá en Washington, y se ocupan de Venezuela. Y de Venezuela dicen nada menos que el, será muy difícil sacar a Nicolás Maduro del poder porque sencillamente lo tiene todo controlado en todas las instituciones y además va a cometer fraude en las próximas elecciones. A ver, vamos a ahondar en este tema con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends, precisamente en Washington. Antonio, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, muchas gracias por la invitación. ¿Qué impresión te merece este informe de, de la comunidad de inteligencia sobre Venezuela? Es un informe anual que presentan precisamente al Congreso, que es importante mostrar, donde ellos establecen como que las alertas, los diagnósticos para que el legislativo que tienen las comisiones de inteligencia puedan generar en sus ejercicios de funciones aquellas políticas que permiten la seguridad para Estados Unidos. Y es interesante, César, ubicar que esto está hecho con la. El informe tiene varias secciones. Uh -huh. En la sección donde ellos consideran que va a haber conmoción interna y que uh -huh. puede afectar a la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, esto es. Y ve varios casos, ¿no? Ve básicamente en esa sección cuatro grandes sectores. Ve Haití, que vemos que ya el sí. secretario Blinken se desplazó hacia a buscar una solución en Jamaica. ¿Verdad? Ven al Sudán, que sabemos que ha vivido una crisis de gobernabilidad por mucho tiempo. Ven los Balcanes, que están viendo ahí que posiblemente. Y después está Venezuela. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre en Venezuela? ¿Cuáles son los elementos importantes que ellos están viendo? Y dicen, bueno, como Maduro ha venido teniendo esta esa posición de no conseguir una transición democrática a Venezuela, ven que definitivamente. Va a tener un control de las elecciones que viene en este año. Entonces, señalan ese elemento como un elemento importante, pero eso también tiene que darnos que le está mandando al, al Senado o al Congreso de los Estados Unidos una señal. En Venezuela se mantiene el status quo, por lo tanto, hay que tomar consideraciones en eso y ver las implicaciones que eso puede tener, porque lo vinculan no en, en parte de esa sección con la migración venezolana que está asociada porque al, al ser ilegítimo, porque definitivamente si Maduro se mantiene en esa línea de acción va a ser considerado, en, va a mantener el estatus de, de legitimidad y por lo tanto por eso establecen todos los parámetros económicos y ven la migración que en 7.5 millones y que va a crecer, además dicen las sanciones han sido eh, bypaseadas o han sido superadas gracias a China, Irán y Rusia entonces también establecen el arco de cómo su, cuáles son los aliados de maduro entonces porque además observa que en esa conducta eh, que trató el, la administración biden de conseguir un cambio a través de los de, de, de esas concesiones que le dio a través de suspender las sanciones de liberar de sacar a los sobrinos de silas flores del prisión y entregárselo y al final entregar a lesa no consiguieron un cambio dentro de la posición que hoy tiene Maduro frente a un proceso electoral en Venezuela. Muy bien. Estados Unidos montó una estrategia que resultó fracasada. Y para muchos, Juan González, quien era el responsable de esa estrategia, salió precisamente por el fracaso. La comunidad de inteligencia presenta su informe anual y dice: Venezuela va a ser un país problema más de lo que es en este momento, porque Maduro seguirá en el poder. Y por lo tanto, eh, la migración que él ha provocado seguirá creciendo, con lo que domésticamente eso implica para Estados Unidos. ¿Ese informe no se no deriva en sugerencias, consejos, propuestas? Es un informe precisamente que va a las comisiones de inteligencia del Senado y de la Cámara Baja donde al revisarlo y entenderlo además porque está público, uh -huh. van a generar unas políticas hacia la Casa Blanca, que en, si lo vemos en este momento clave, César, de elección en Estados Unidos, yeah. más bien es un informe que afecta a la parte política porque puede ser usado, como lo acabas de señalar, como un fracaso de la política de Biden uh -huh. hacia Venezuela. Entonces... Uh -huh. Los republicanos podían basarse en esta en este informe para señalar lo que ellos han venido diciendo que la política de máxima presión era mucho más con, conseguía mucho más eh, el, un posible una posible negociación para poder lograr una sí. salida pacífica en Venezuela que la que o la que estableció eh, González Juan González con rechazando esa política. ¿Quiénes integran ese comité de, de inteligencia? Eh, los, Antonio. Los, los comités de inteligencia en el Congreso son los partidos republicanos. Marco Rubio está en el Senado, ¿verdad? que ha venido sosteniendo una posición muy fuerte. Y en la Cámara Baja está María Elvira Salazar, ¿verdad? también republicana, estoy nombrando los republicanos, que serían los que podrían usar este informe y poder en, eh, generar presión hacia la administración. Mm. Y por parte de la administración, quienes conforman ese comité, como lo señalaste, es la CIA, ¿verdad? El, mm. Básicamente, las agencias como la de droga, la DEA, ¿verdad? Porque son todos los organismos que captan inteligencia internacionalmente yeah. y que la presentan aquí. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Siempre un placer estar contigo. Antonio de la Cruz es analista y es director ejecutivo de Interamerican Trends. Nos habló desde Washington. Una pequeña pausa y al regreso vamos a conocer Lecturas difíciles, la exposición del artista cubano español Jesús Hernández Güero. Esto es en conexión por éxito 107.1fm en Miami. Estamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esta noche en TVV Network, a las 9 tendremos análisis semanal y hoy el análisis lo va a conducir. Carlos Acosta. Carlos va a plantear nada menos, como tema, nada menos que este. ¿Y después de Maduro qué? Carlos es muy optimista, ¿no? Porque ya, ya despachó a Maduro. Pero es muy, muy interesante lo que va a, a plantear. A las nueve de la noche, análisis semanal, hoy con Carlos Acosta. Y después de Maduro, ¿qué? TVB Network, 10 y 45. Vamos ahora a hablar de arte. La sede de Arts Connection Foundation acogerá la exposición Lecturas Difíciles del de artista cubano-español Jesús Hernández Güero, la cual gira en torno a los mecanismos del poder y sus estrategias de representación en contextos autoritarios. Vamos a conversar aquí en Miami con Jesús Hernández Güero. Bueno, Jesús, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación, lo cual me contenta muchísimo. Jesús, es que casi un reencuentro, ¿no? Sí. ¿Cuáles son estas lecturas difíciles, Jesús? Lecturas difíciles, bueno, eh, son mayormente eh, a nivel, digamos, eh, específico de la obra, son. Son fotografías de publicaciones censuradas y, uh -huh. y digamos, perseguidas o, eh, dentro del contexto del autoritarismo cubano eh, ilegales, ¿no? En el cual se mueven con discursos, eh, críticas hacia el poder, ¿no? En este caso, el castrismo, ¿no? Entonces, eh, son, son publicaciones que revistas que son censuradas, eh, toda aquella persona que la posea se compromete ¿no? eh, uh -huh. a, a ir a la cárcel o, o a ser reprimido. ¿no? Entonces es toda una investigación que hice sobre este, sobre este tema, hurgando, eh, digamos, en grupos de la sociedad civil o periodistas independientes, eh, sedes de, de partidos de, de, de oposición, desde la disidencia, o que se encuentran en clandestinaje, ¿no? O no pueden ser, digamos, yeah. eh, proyectados públicamente, ¿no? Pero también metafóricamente habla sobre estos espacios eh, reprimidos donde eh, es, es difícil encontrar las libertades, los derechos civiles, ¿no? Es eh, espacio donde tú puedas dialogar, eh, expresar libremente tu pensamiento crítico y, y diverso, ¿no? Entonces, eh, por ahí es el enfoque de esta obra, ¿no? Veo, leo una frase tuya, me, me llamó la atención. Te propones reproducir el escándalo afónico de las imágenes hasta que el silencio hable. ¿Habla el silencio? Bueno, bueno a ver, eso no es exactamente un, una frase mía, sino de... Eh, el querido Félix Suazo, quien hizo el texto curatorial de la, ah, okay. de, la, de la exposición, y por lo que interpreto, se refiere a una serie de obras oh, que parten de una investigación donde utilizo el silencio eh, como, como discurso, digamos, eh, artístico, ¿no? O trato de evidenciar cómo el silencio se vuelve un gesto político o. o Proveniente de, de la censura, del no derecho a, a hablar, a expresarse, a, a proyectarse, ¿no? Entonces, a veces las cosas que están ocultas son poco evidentes, eh, son las que más dicen o las que más sí. dejan de entrever los mecanismos, ¿no? Ya. Eh, ¿Cuándo se inaugura la, la exposición, Jesús? La, la muestra se, se inaugura el, este sábado, el de marzo, a las 7 pm. Estará abierta de 7 a 10 pm. Y bueno, acá en la Arts Connection Foundation, a la pata, ¿no? Uh -huh. A la pata, sí. En, Alapata, sí. en la Arts Connection Foundation, aquí, es aquí en Miami. Bueno, te deseamos mucho éxito, Jesús, con tu exposición bueno. Lecturas difíciles. Pues muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Jesús Hernández Güero, artista cubano-español. Ya son las 10 y 52 minutos. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Floralista? Una noticia que viene de México. El ejército mexicano y la fiscalía del estado de Jalisco encontraron vivo hoy al periodista Jaime Barrera, presentador del noticiero N Plus de Televisa, Guadalajara, que estaba secuestrado desde el lunes. Mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos, anunció en redes sociales su hija Itzul Barrera, quien también es consejera nacional del partido gobernante, movimiento regeneración nacional o morena. La Fiscalía de Jalisco expuso en un comunicado que se localizó en buen estado de salud al comunicador, pero continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables. Está en casa, que es lo importante, pero las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y eh, finalmente capturar a quienes eh, secuestraron a este periodista. En una entrevista con Televisa tras su liberación, el periodista Barrera aclaró que sus captores lo dejaron en libertad en el municipio de Magdalena, a casi 80 kilómetros al noroeste de Guadalajara, y después las autoridades lo hallaron. También sostuvo que el secuestro ocurrió por su labor periodística, por lo que solicitará adherirse al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del gobierno. No hay idea de quién o quiénes lo secuestraron. No hay idea de quiénes lo secuestraron. Por ahora, eh, pues eh, forma parte de esto que se ha dicho, del peligro que, que sufren los periodistas en México. Y eh, esto ocurre mientras asociaciones como Reporteros sin Fronteras han advertido que México es el país sin guerra más peligroso para los periodistas en el mundo. Mm, ya. Yeah. Gracias, Floralicia. Son las 10 y 54 minutos. Y con Cher nos vamos ya por el día de hoy. En conexión fue una producción de Floralice Anzola para éxito 107.1fm, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón.